Advertencia, esta review está hecha con amor y cariño para todos ustedes. No busco ofender a nadie. Si eres sensible, por favor, irte a la verga lindo del video. Hoy conoceremos la historia de unos soldados superchetados creados por Estados Unidos para llevar paz al mundo de la única forma que conocen, con violencia. Así que de la mano de Roland Emmerich, director de la catastrófica Godzilla del 98, te presento Soldado Universal, donde veremos a Van Damme sacando todos sus dotes actorales. Uy, sí, claro. Esta historia arranca en Vietnam en los 1966 con un soldado escapando de las ráfagas de misilazos carentes de precisión. En corto se topa con dos compañeros, le informa que todo el pelotón se fue a conocer al creador, que el sargento acabó con todos, que se volvió completamente loco y en corto sale huyendo. Al otro tipo se le ocurre la inteligente idea de escapar, pero a Luke, nuestro protagonista, sabe que su país y los contribuyentes yanquis necesitan que realice la chamba de la mejor forma posible, así que se va a averiguar qué pedo. Mientras tanto, el sargento se arma un collar de orejas de sus compañeros caídos, lo que claramente confirma su descenso al mágico pero mal valorado mar de la locura. Luke le pregunta que si qué carajos hace. El loco le responde que no le hacían caso, por lo que se vio en la necesidad de aplicar un riguroso pero justo castigo disciplinario. Nuestro protagonista le dice que está bien pendejo, que mejor se vuelvan a casa, que se acabó su tiempo allí. Le responde que no piensa irse, que ese país todavía necesita paz y justicia americana y nadie se irá de allí. De paso le ordena que acabe con la pareja, pero en corto se carga al chico. Luke le mete una buena patada y procede a escapar con la chica, pero desafortunadamente le den la pata. Pero definitivamente lo peor se lo lleva la muchacha. Obviamente Luke, el portador de la moral, se caga del enojo y se va contra su superior, y así de fácil lo clava, aunque él igual escupe plomo y ambos quedan desplomados en el suelo bajo la fría lluvia en su frío final. Al día siguiente llegan los refuerzos, encontrándose todo el cagadero que se armó, al igual que el peculiar collar del sargento. El comandante les pide que se relajen, que allí no pasó nada, que los reportarán como desaparecidos en acción. Igual les pide que los envuelvan en hielo para que no se apesten, que tienen que llevárselos. Nos vamos al desierto de Nevada, época actual, entre 1992 y 2023. Al director le dio huevo a ponerte la fecha exacta. Un gigante avión llega transportando un gigante camión refrigerado, de donde bajan los cibersoldados bastante chetados, y justo entre ellos se encuentra Luke y el sargento, demostrando que los estadounidenses tienen la tecnología para revivir personas, pero no para ponerle camaritas decentes en los ojos, ni tampoco la inteligencia como para no revivir al militar que tenía un collar hecho de orejas de sus compañeros de escuadrón. Después vemos que unos malhechores están ocasionando una barbaridad. Le informan al coronel que esos malandros tomaron rehenes y cada determinado tiempo acaban con la existencia de uno. A la par dejan caer a los supersoldados en el mar, y ve bien esta imagen, que será sumamente importante y relevante para la trama. Afortunadamente conocemos a Verónica, la reportera encargada de contarnos de qué va la trama. Resulta que los tipos malos capturaron a 30 rehenes en la represa y dicen que los dejarán con vida si liberan a sus compañeros que están capturados en distintas prisiones de Estados Unidos. Pero lo que estos tipos nos esperan es que están por probar en ellos unas armas bélicas biológicas, quienes ya han llegado a la presa. A la par despiden a Verónica del canal informativo porque es irresponsable y llega tarde a todos lados. Los soldados ya están en posición. En corto derriban a los que están vigilando. Prenden las cámaras que se ven como la caca para checar lo que hacen. A la par los oficiales se sorprenden al ver cómo bajan la presa. Pero lo más sorprendente sería saber dónde carajos llevaban una cuerda tan larga para poder bajar, ya que en la imagen que te dije que vieras hace rato, notamos que ni siquiera llevaban mochila. Una vez allí acaban con un par de malhechores tontos, a quienes nunca se les ocurrió voltear a ver hacia las espaldas. Uno se disfraza de plomero mamado de 2 metros de altura, por unas cámaras ven lo que tienen, pero en corto lo mandan para el otro mundo. Pero resulta que no solo lo revivieron, igual son inmortales. En corto acaban con el jefe y eliminan a los malhechores. Por fin todos se encuentran bien, la misión ha sido un completo éxito, aunque en ese momento Luke ve un par de asiáticos y las cosas van llegando a su mente. Ya sabe todo lo sucedido, incluso voltea a ver al sargento. Por otro lado, en la prensa informan que esta es la tercera misión exitosa realizada por los soldados, aunque ni una salió a cámara. Agrega que el grupo son llamados los universales y sus identidades son reservadas. En ese momento se le ocurre una idea a Verónica para recuperar su chamba. Se lleva el cámara al avión de los soldados, donde tienen a los androides a 30 grados bajo cero para que nos echen a perder. Ahí creen que Luke salió defectuoso porque durante la misión se alteró su sistema. Le preguntan que sí, que fue lo que pasó. Ahí menciona que la chica era inocente, así que quieren sacarlo del programa por andar diciendo incoherencias. Pero como es el protagonista, deciden dejarlo y le aplican una inyección que le borra la memoria. Como Verónica tiene alma de aventurera, decide acercarse a ver qué hacen. Ahí ve que tienen un tipo en la caja con hielo. Como nadie se quedó a cuidar, aprovecha a ver más de cerca y sacarle unas foticos. El pedo es que abre los ojos, la intrusa ha quedado al descubierto. Incluso ven que tomó fotografías. Llega con el cámara, le grita que prende el motor y en corto comienza la huida. Pero el inútil del cámara apenas recorre escasos metros y termina chocando. Los milichos son tan mal pedo que mandaron a los soldados universales por ellos. Le dice a Luke que es una reportera, que no anda haciendo nada malo, así que solo la saca del auto. Enseguida los ponen de rodillas, le dan la orden de llevárselos a la base y quitarles las cámaras, pero como se niegan a dársela a la primera, el despiadado de Iván Dragón manda a dormir al cámara de un balazo, que en primera ni siquiera quería ir ahí, en segunda ni siquiera tomó la foto. Todo fue culpa de la chica, pero acá no se buscaba quién lo hizo, sino quién lo pagara. En ese momento los viejos recuerdos vuelven a la mente de Luke, por lo que en corto le propina unas buenas patadas. Enseguida toma a la chica rubia primermundista para protegerla, ya que la confunde con la asiática vietnamita. Con las ineficaces cámaras ven que se está escapando con la reportera
y el milicho ordena que acaben con ella. A Luke le piden que detenga el auto y hace caso, ya que se siente confundido. Por suerte, Verónica acaba rápido con la comunicación y escapan del lugar. En el cuartel vemos que recuperan al baleado, al mero estilo de Goku en Namekusei. Ahí se plantean sacar del programa Iván Drago, porque claramente no está bien de la cabeza, cosa que debieron suponer cuando lo encontraron con un collar hecho de las orejas de su escuadrón. Pero el coronel Perry le vale pito, ya que menciona que necesita a todos los soldados porque hay que acabar con la reportera. El doctor portador de la moral le pide que ya le baje su pendejada, que el orejas acabó con un civil, que los supersoldados han fracasado. El comandante le responde que toda esa operación es ilegal, que nadie sabe lo de los soldados, y si sale de sapo igual irá a la cárcel, así que mejor cierra la boca. A la par, Luke le dice a la reportera que su tiempo se ha terminado, que ya quiere ir a casa, pero antes la dejará a salvo. Y volvemos que está herido, como todo un buen soldado, detiene la hemorragia quemándosela. A la par, los milichos movilizan todo para cazar a la reportera. Para mala suerte de nuestro protagonista, se quedan sin gasolina, pero no sin opciones, ya que el supersoldado decide empujar el auto a casi 40 kilómetros por hora, cuando hubiese sido más rápido y fácil cargar a la latosa e irse corriendo. ¡Nombre! Unos genios. El caso es que llegan a una gasolinera. Verónica se pone a hacer una llamada, mientras que Luke va a pedir gasolina. Resulta que se acabó y tendrán que esperar hasta el próximo día. Como está recaliente, le dice que ocupa enfriarse. Igual el teléfono de afuera no funciona. Si quieren ocupar el del local, el viejo mercadólogo les dice que tienen que rentar una habitación por $50 la noche y agregar un depósito de seguridad por $20. Como no les queda de otra, pasan. Luke pone el aire acondicionado a tope, mientras que los supersoldados cortan las comunicaciones de todo el perímetro. Por suerte, no la electricidad. Ahí se enteran que el camarógrafo fue encontrado sin vida en un cuarto de hotel. La principal sospechosa es Verónica, ya que se cree que eran amantes. Ella es indigna a toda y comenta que jamás le haría algo así a su compañero, pero realmente todos sabemos que murió por su culpa. Él solo quería volver a casa. Ella le insistió para que fueran al campamento de los milichos y ella tomó la foto. Alto descaro de la Verónica. El caso es que sale toda alterada. Luke la sigue y le pide que se calme, que debe enfriarse, para posteriormente caer desmayado. En corto se va por un montón de hielo. Quién sabe cómo y cuándo, pero lo llevó a la bañera. Mágicamente ve que su herida va sanando, cosa que le asusta mucho. Se va a hacer una llamada para acabar de cagarla. Los supersoldados han llegado, tienen a la chica a la vista, pero decide no disparar, ya que todavía queda 1 hora con 2 minutos de película. Luke ya anda al tiro viendo las noticias, cómo Estados Unidos quiere seguir llevando paz y libertad al mundo, pero lo que más lo impresiona es ver su reflejo, carente de emociones y dotes actorales. En eso entra la chica diciendo que ni un jodido teléfono sirve, lo que activa su sexto sentido, la tira al piso y ambos se salvan de ser cagados a plomo. Para poder salir, nuestro protagonista rompe la pared de la habitación, que claramente se ve que es un pedazo de cartón. Molestan a una pobre parejita que andaban haciendo lo suyo. Por más balas que entra ni una logra darles, disparan a lo puro pendejo. Como si eso no fuera suficiente, Luke continúa haciendo caca toda la estructura del hotel, hasta que llega una pared de ladrillo sólido. El científico comenta que ya peló a berenjena, que no podrá cruzar, que ha quedado atrapado. Pero no se esperaban con que Luke contara con un poder más poderoso, y es el gran poder del guión, ya que aprovechan a meterse dentro de las sábanas de la pareja y que nadie notara su presencia. De paso le roban el auto y continúan con el escape, y aprovechan a seguir destruyendo todo. Eso molesta a Dragon, y con una toma cercana a su rostro carente de sentimientos y emociones, nos dan a entender que ya se volvió personal. Los milichos llegan al hotel en búsqueda de pistas. Ahí se da cuenta que está tratando de enfriarse. Unas horas más tarde ya andan en carretera. Verónica está toda loca. Le dice que tiene muchas preguntas, que tiene poderes como el supersoldado de Marvel. Igual se cura rápido, no habla y es carente de expresiones, que ni siquiera sabe de dónde es. Igual le pregunta si tiene familia, hijos, esposa o es desperdicio de pepino. Eso lo deja más pensativo. Sin importarle que unos supersoldados van tras ellos, se detiene para pensar las interrogantes que le ha planteado la rubia, que él ve como la chica asiática vietnamita. Al siguiente corte están en una gasolinera. Le da la llave al viejo para que estacione el auto. Entra con Verónica para pedirle ayuda. En corto se quita la ropa. Le dice que tiene un instrumento de rastreo en el cuerpo, que busque con sus manos hasta que encuentre algo duro. Y el director aprovecha para tirarnos un chiste de banana. ¿Eso debería estar allí? Sí, sí, así es. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. A la par, los milichos van hacia su habitación. Encuentran el rastreador en la pierna y en corto se lo quita. Alta tecnología se carga a los militares. Pudieron revivirlo y colocarle GPS con localización a precisión, pero para las cámaras no hubo presupuesto. El caso es que los supersoldados llegan a la gasolinera. Sin duda alguna, el pobre viejo se quedará sin negocio. Los supers bajan, tumban la puerta y son tan profesionales que sin ni siquiera mirar, comienzan a cagar a tiro todo. Y por soretes caen en una trampa montada por Luke, quien tenía todo planeado. Sabía que los super inútiles iban a llegar escupiendo plomo a lo loco, y en consecuencia acabó con medio pelotón. Como no pueden dejar que se caliente, llegan los extinguidores. Luke y Vanessa estaban escondidos en el maletero del auto, y si estabas preocupado por el viejo, tranquilízate, porque igual lo escondieron entre un montón de hielo. Los científicos y milichos son más inteligentes de lo que pensabas. Dejan el tráiler solo, por lo que le roban todos los documentos. Regresan sin ser detectados al auto y se van todos victoriosos, pero no contaban con que el orejas siempre estuvo un paso adelante de todos. Le aplica el ahorcamiento directo a la tráquea, y por mucho que había manejado, vemos que realmente avanzaron apenas un par de
de metros, chocan contra una roca. Como el irresponsable soldado maleante no tenía puesto el cinturón de seguridad, sale volando por el parabrisas. Antes que se levanten, salen huyendo. Ahora ya es mucho más personal que antes. El comandante dice que se cancela la operación, que ya fue mucho desmadre, que mejor se regresen a casa. Igual le dice a Dragón que se cancela la misión, que ya quite su cara de pendejo. Pero él le vale pito, le responde que es sargento y no sigue órdenes de nadie. Y para que vea claro cuál es su lugar, le cierra el ojo. Dentro del camión se andan armando a todos. Dragón les dice que Perry ya no los puede oír, que ahora él será el que mande, que nadie está sobre sus órdenes. Como quieren ponerlo a dormir, acaba con un par de tipos sin relevancia en la trama. Como tanto desmadre de hambre, se van a comer algo. A la par, Iván Dragón se clava un poco de estimulantes para ponerse más chetado. Nuestros protagonistas investigan qué clase de personas son y cómo se transformaron, y encuentran un tipo que se llama Christopher. Parece ser la cabeza de toda la organización y hasta dejó su número de teléfono para ser localizado. El sargento se arma su nuevo collar de orejas. Le dicen que anda muy caliente, que sería bueno enfriarlo, aunque realmente es mentira. Quieren aprovechar ese momento para inyectarle el suero borra memorias y que deje de hacer pendejadas. El viejo le dice a su compañero que en ese momento acabará con todo, pero le responde que no, que mejor lo hará él, que seguro podrá hacerlo mejor. Desafortunadamente, nuestro amigo no sabe que estamos en los 90 y obviamente Iván Drago termina enfriándolo para siempre. En el restaurante todos ven como Luke come como si nunca lo hubiese hecho antes, haciendo una clara referencia a Goku. La mesera le pregunta si tiene dolarucos, oro, monedas o algo con qué pagarles. Como no le responde nada, habla Hank, el grandote encargado de los deudores. Lo levanta para pegarle, le dice que le romperá la cabeza, pero al puro pedo en corto queda tirado en el piso. Y aprovechando la locación, de uno a uno van a intentar vencerlo, lo que obviamente sale mal. Vanessa logró descubrir que el viejo creador de soldados trabaja en un hospital psiquiátrico, y al volver se da cuenta que otro negocio ha quedado destruido por Luke, quien luego de 1 hora, 4 minutos y 12 segundos de película, deja ver un poco de emociones. Después de su sonrisa, pasamos a Utah. Para ubicarnos en el tiempo, nos escriben que es el tercer día en el que Luke y la reportera andan escapando. Un camión se estaciona, de donde desciende el militar con su collar de orejas marca Gucci. Le dice a unos vaqueros que anda buscando un desertor que viaja con una prisionera, pero todos los manda al carajo, y con una sola pierna pone a dormir a 3 de ellos, por lo que los demás deciden cooperar. El científico que queda le dice al otro supersoldado que el capitán le dejó una orden que tiene que cumplir. Debe sostener una pelotita mecánica por 30 segundos y después soltarla para comprobar si la gravedad está funcionando bien, solo que se le acabaron las manzanas de prueba y de repente explota. Solo que no sabemos ni la película nos deja claro si el científico escapó. Iván Drago ve la explosión y al siguiente corte está en el supermercado arrastrando a sus compañeros caídos para llevarlos al congelador. Pasamos a Utah, al hospital de veteranos. Verónica pregunta por el viejo. Pasan a buscarlo. Voltea a verlos. Algo extraño sucede. En ese momento Luke se va al día que fue regresado a la vida. Y claro que recuerda el momento en el que el viejo sorete se quitó el cubrebocas cuando tenía todas las tripas de fuera. Más insano no pudo ser. A la siguiente toma está tirado en el piso. Se sobrecalentó de tanto recuerdo. Dragon y un soldado quedan de pie. Él les dice a todos que no lo miren raro, que no tienen idea cómo es Vietnam, que está llena de traidores amarillos que merecen ser enviados al inframundo por sus propias manos y lo hará tarde o temprano. Su emotivo discurso es interrumpido por unos oficiales que no duran ni 3 segundos. A todos les da entre las cejas. Tiene la puntería de Dios, pero cuando está contra Luke no le atina ni un balazo. Él ya anda al tiro. El doctor explica que acelerando los cuerpos de las personas caídas pueden regresarlos a la vida, solo que necesitan ser enfriados y sedados, si no se volverían locos. La enfermera le dice al doctor que hay algo en el televisor que debería ver. Informan de todo el cagadero que se armó, lo que sucedió en el mercado y que andan buscando a la reportera. El doctor comenta que cuando Luke regresó a la vida quería volver a casa, mientras que el loco de Dragón quería cortar orejas, ya que cree que todavía sigue en combate. Al siguiente plano, Luke ya anda intentando volver a casa, pero Verónica le pide que ya no haga más pendejadas, que mejor se entregue para que experimenten con él y puedan curarlo y sea alguien vivo sin tener que enfriarse, que no está muerto, que aproveche la vida. Pero resulta que solo compró un pasaje de autobús para Verónica. Quiere que se vaya sana y salva a Los Ángeles y poder luchar contra la oreja sin tener un estorbo. Sin embargo, esos 4 días que pasaron juntos hizo que su corazón aprendiera a amarlos. Esas caricias que le dio en aquella gasolinera vieja en medio de la carretera dejaron huellas imborrables en su mano y alma. Así que se va dejando pedazos de su roto corazón en el camino, con la esperanza de que con un capricho del destino sus vidas vuelvan a cruzarse. Pero al puro pedo decide quedarse, y lo que le romperán el corazón es un montón de tiras que están detrás de ellos apuntando desde hace media hora y esperando en silencio a que el autobús se fuera y a que el soldado universal no se moviera del sitio. Todo bien planeado. A la siguiente escena los dos están detenidos, pero por lo menos están juntos. Para acabar de cagarla, Dragón se enteró de todo. Va tras ello chocando todo lo que se le ponga enfrente. Comienza a disparar indiscriminadamente. Obviamente no le atina ni una sola bala. Al conductor sí lo elimina en corto. El autobús se sale de control. La persecución continúa en el desierto. Entre ratos va muy rápido y entre otros apenas si se mueven. Dragón lanza una granada. Por suerte no explota al instante y le da tiempo de sacarla. Tiempo suficiente para que Luke abra la reja con un fierrito. Igual la lógica de esta película no es muy buena, porque cuando arrojan una granada fuera del camión explota al instante. El caso es que Luke ya va manejando. Le pide a Verónica que salte, pero ella no piensa ir a ningún lado sin él, por lo que deciden saltar juntos. Pero es un vil mentiroso. Cuando abre la puerta la saca de una buena patada, para después ser golpeado por una granada que le saca la llanta. Para acabar de cagarla lo chocan a 2 km/h. Todo se ha ido al carajo. Está al borde del precipicio. Se ha quedado sin escapatoria, pero no sin opciones. Quién sabe cómo, pero logra salir. Pone a dormir al supersoldado, que sabe si se muere con 2
balazos, pero al principio de la peli lo cagaban a tiros y no les pasaba nada. Luke logra quitarse del camino, pero Dragon sí cae desde la cima del precipicio, impactando con la tierra hecha de pólvora. A leve contacto todo explota. Las llamas purifican todo el mal que estaba sobre la tierra. El muerto viviente y la reportera se dan un abrazo. Por fin están a salvo, pero llega ese policía comprometido con su trabajo. A pesar de que eliminaron a todos sus compañeros, él continúa en el cumplimiento de su deber. Seguro su trabajo será bien recompensado. Tengo 3 hermanos. ¡Nani! Verónica le dice a Luke que lo llevará a casa con esa patrulla robada, que se abrocha el cinturón. Pasamos a Luciana en el quinto día de escape. Continúan con la patrulla, solo que le quitaron la sirena. ¿Pero qué habrá pasado con el policía que dejaron inconsciente en medio del desierto? ¿Habrá llegado a su casa o se lo comieron los coyotes? A nadie le importa. Resulta que ese es el hogar de Luke. Enseguida le da un apasionado y emotivo abrazo a su vieja, aunque el papá no expresa mucha alegría al ver que su hijo muerto en la guerra sigue vivo. Pasamos a la noche. Vanessa le dice que ya se irá, que una camioneta del noticiero pasará a buscarla. Luke le interrumpe diciéndole que no recuerda casi nada, y ahí nos dan el dato que estuvo muerto por 25 años y justo la edad que tenía, por lo que en el presente debería tener 50. A pesar de que está lloviendo, Verónica decide que es el momento idóneo para irse. Lleva 5 días con él y no pudo esperar a que amaneciera. Lo malo es que no encuentra las llaves del auto. Resulta que la tiene en las orejas. La casa se queda sin luz, señal que están por ser atacados. Luego vemos que Dragon capturó a sus viejos. Le grita a Luke que salga, que inicien la reunión familiar. Por si hay poca iluminación, prende un poco de fuego. Cuando llega le dice que tiene unas orejas preciosas que se verían bien colgando de su cuello. Agrega que tiene que acabar con la traidora oriental, que debe cumplir esa orden. Le responde que ya no hay guerra, que se relaje un poco. Le aplica unos buenos puñetazos en toda la jeta para refrescarle las ideas. Lástima que no funcionan. Está mucho más chetado que antes y le devuelve los golpes con mucha más fuerza. Sin duda alguna está perdido. Para acabar de cagarla se puso caliente. Todo lo malo le está pasando en la batalla final. A pesar de su superioridad, el oreja se pone más adrenalina. Luke aplica el para qué pegar con las manos si tienes un palo, pero tampoco funciona. Lo azota con todo mientras le dice cosas sin sentido ni relevancia para la trama. Le pide que le dispare a la chica, que ya tiene que hacerlo, aunque la pistola está vacía. Ella logra liberarse. Le grita a Luke que lo ayude, que tiene que superar sus límites allí y ahora. Pero Luke solo grita que corra, que no esté diciendo pendejadas. El oreja le lanza una granada, haciendo una clara referencia a la chica vietnamita que vimos al inicio. Claramente esto es cine. Luke, a causa de la pérdida, incrementa su ki de golpe. Como recuerda que igual es Van Damme, lanza unas buenas patadotas. Sin embargo, por muy espectacular que sea, no da resultados. Nada puede contra Dragon. Durante la pelea aprovecha para robarle una jeringa. Se la clava y ahora sí tiene fuerza. La pelea está pareja. Lástima que no se vio un carajo. Como que a medio se andan golpeando. Por suerte, luego de tanta oscuridad le acomoda los dientes una y otra y otra y otra vez para terminar el problema con una patada que lo saca de la casa. Afuera continúa pateándolo hasta que por causas del guión cae sobre una peligrosa máquina que estaba puesta allí nomás, pero ni siquiera eso puede con él. No piensa irse solo al otro mundo. Con las fuerzas que le queda lo jala hacia él, aunque no se deja. Le quiebra el brazo y activa la máquina. Ahora sí parece que ya se ha ido para el otro mundo. Quedó hecho carne molida. En corto se va a ver a sus viejos, pero ellos le dicen que mejor se vaya a ver a la chica, a la que le reventó una granada en las patas, que quizás si por cosas del guión siga viva, y en efecto sigue viva, y con un buen abrazo, y siendo muy felices, termina esta obra de arte, que no es fea nada más, es diferente. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, y nos vemos en la próxima película. Terminó la historia, buenas noches. Den like y suscríbanse.